Obradoiro no Sar, tras 6 derrotas seguidas, ten case obriga de derrotar un Guipúzcoa Básquet que chega a Santiago en fase ascendente. Son imaxes de hai case 2 meses, do 19 de novembro e da última victoria do Obradoiro. Desde aquel o cadro galego encadena 6 derrotas consecutivas. A razón compre comezar a buscala desde a defensa. Está en caixar 89,6 puntos. De aí a mensaxe de Moncho Fernández horas antes do partido. Está claro que tenemos que ser buenos en aquellas cosas que no tienen que ver con el talento, ¿no? Nuestro no control defensivo, nuestro rebote, el balance. Bueno, creo que somos conscientes, el equipo es consciente que la mejora claramente viene por ahí, ¿no? O técnico do Obradoiro advertiu a máis do potencial do rival. Dous triunfos nos 3 últimos encontros para Guipúzcoa. Creo que han mezclado muy bien el saber de muchos jugadores con las ganas de otros y eso ha hecho que, bueno, pues sea un cóctel que está siendo hasta ahora exitoso. Obradoiro Guipúzcoa, encontro no Sar para afastar ansiedades y ganar en confianza. Comeza a 7. Obradoiro recupera a Sabat y a Radovich. Nos vascos, Pardina e Baixa, en Orel, a súa referencia, arrastra molestias por unha fastide plantar.